perdiendo. Están aquí en la bodega, ya está el presidente listo para atender a los medios de comunicación. Están apostados diferentes medios a nivel nacional e internacional, porque no solo Colombia ni los países vecinos, el mundo entero está interesado en conocer cuál es la situación, cómo se va a resolver este tema. Naciones Unidas está aportando su experiencia para apoyar a Colombia en este tema, es lo que ha dicho el presidente de la República, porque Colombia es ducha en atender varios problemas, pero este tema de la migración sí ha sido bastante, bastante nuevo para los colombianos y especialmente para el gobierno, porque se necesita atender a estas personas. Naciones Unidas da su apoyo, Estados Unidos también ha anunciado ayudas económicas para poder mantener a estos refugiados, darles soluciones y buscar alternativas. Ellos necesitan empleo, ellos necesitan salud, educación, especialmente temas para sus hijos, que llegan desnutridos, que llegan sin vacunas y que llegan aquí buscando pues que el gobierno colombiano, que las autoridades de este país les den una mano amiga, les ayuden a sobrevivir, a pasar este momento difícil que se vive en la frontera debido a los problemas políticos que hay en el vecino país de Venezuela. Ellos han venido entonces aquí a Colombia, el presidente se apresta a hablar, a dar un resumen de la reunión que se inició a las 10 de la mañana aquí en la bodega en donde están los diferentes medios de comunicación y donde está almacenado. El presidente Juan Manuel Santos se dirige a los colombianos para presentar el resumen de su reunión que se inició a las 10 de la mañana y para contar qué otras medidas se van a tomar. El presidente Juan Manuel Santos, rodeado de sus ministros, está también el gobernador de Norte de Santander. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como todos sabemos, el problema de los migrantes venezolanos es un problema que ha venido creciendo, es un problema complejo, es un problema al cual no estábamos nosotros acostumbrados, no tenemos experiencias pasadas para afrontar Se me fue por el otro lado, como dice. Por el camino viejo. Bueno, les decía, es un problema que no tenemos precedentes, no hemos tenido experiencia y por eso tenemos que ir aprendiendo. Desde que comenzamos a ver el problema, pues hemos venido tomando medidas, hemos venido estudiando las diferentes situaciones, hemos venido haciéndole un seguimiento al flujo de inmigrantes. Pusimos aquí, por ejemplo, un puesto de mando unificado, se reúne 3 veces a la semana, están todas las entidades ahí presentes, analizando la situación, viendo qué se puede hacer. O sea, esto viene ya de tiempo atrás y hemos tomado muchas medidas, pero el problema se ha venido agravando, se ha venido creciendo. Y eso, pues, ustedes saben que es debido a esta terrible crisis que vive Venezuela. Y es una crisis que está afectando no solamente al departamento del Norte de Santander, a todos los departamentos de la frontera y a todos los departamentos de Colombia, porque en todos los departamentos hay presencia de migrantes venezolanos y hay efectos que tienen sobre lo que hoy estamos viviendo. Por eso, lo que hemos hecho en los últimos días es estudiar qué nuevas medidas podemos tomar, qué tenemos que corregir en lo que venimos haciendo. Hoy
esta mañana tuvimos una última reunión. El lunes pasado escuchamos a muchos de los alcaldes, a muchos de los gobernadores, y hemos tomado una serie de decisiones. El principio general del enfoque que tenemos y que vamos a reforzar es de poner más controles migratorios, y que esos controles sean más estrictos. Que la entrada de venezolanos tenga unas características, que sea controlada, que sea ordenada, y algo muy importante, que se haga dentro de la legalidad. Son tres principios rectores. Vamos a tener un mayor número de funcionarios de migración. Hay un número ya presente, pero es insuficiente frente al volumen de migrantes que estamos teniendo. Entonces vamos a traer muchos más funcionarios de migración. Vamos a hacer un registro, una caracterización de los venezolanos que ya están en Colombia. Esto es muy importante. Estos funcionarios deberán, estos migrantes deberán acudir a las personerías y a las defensorías del pueblo. Ahí se les va a expedir un comprobante de que efectivamente se registraron, un documento, y ese documento va a tener un valor. No va a ser gratis, pero va a tener una importancia para ellos poder acceder a ciertos servicios del Estado. Los migrantes venezolanos tendrán 2 meses de plazo para sacar este comprobante, este registro, en, repito, las personerías, en las defensorías, y ese registro es totalmente gratis. Repito, totalmente gratis, no tiene ningún costo. Ese comprobante les va a servir para definirles su estatus migratorio. Y estamos en el gobierno estudiando exactamente cuál va a ser ese estatus migratorio para quienes entren en Colombia, lo hagan en forma legal, o sea, para que los que permanezcan aquí tengan, estén cobijados por la legalidad. Y algo muy importante, no se van a expedir a partir de este momento más tarjetas de movilidad fronteriza. Ya no más tarjetas de movilidad fronteriza que se han venido expidiendo en este último año. Hace un año la realidad que vivíamos era distinta. La diseñamos, esa tarjeta de movilidad fronteriza, para aquellos venezolanos que querían entrar y salir, para que entraran y salieran. Pero las realidades de lo que estamos viendo desbordó totalmente ese objetivo inicial que tenían estas tarjetas de movilidad fronteriza. Desde hoy solo ingresarán a Colombia quienes tengan pasaporte o tengan ya en su poder la tarjeta migratoria. Habrá, como les decía, un mayor control y habrá más seguridad en las fronteras. ¿Cómo vamos a reforzar ese control? Hoy comienza a funcionar un grupo especial. Se llama el Grupo Especial Migratorio. Este es el símbolo de ellos. Se llama el GEM, Grupo Especial Migratorio. Le voy a poner el uniforme. Este grupo especial
tendrá una serie de responsabilidades. Garantizar el respeto del espacio público. Muchos alcaldes nos están pidiendo, por favor, ayúdenos a que no invadan el espacio público, no estén en los parques, no duerman en las calles. Entonces, este grupo va a ayudar a controlar el espacio público. Va a ayudar a prevenir alteraciones de orden público donde haya migrantes involucrados. Va a ayudar a orientar a los migrantes. Va a ayudar a controlar la prostitución. Va a ayudar a proteger a los menores, va a ayudar a imponer las sanciones a la migración ilegal, va a ayudar a controlar el contrabando, sobre todo el que traen las personas a través de las trochas, y este grupo va a ser conformado no solamente por la Policía Nacional, sino por Migración Colombia, por el ICBF y por la DIAN. Y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Cualquier persona que encontremos delinquiendo, se le impondrán las sanciones penales y migratorias correspondientes. No podemos permitir, no vamos a permitir que nadie venga a delinquir a Colombia. Ahora bien, ¿cómo vamos a reforzar la seguridad? Va a haber un refuerzo importante, muy importante, de lo que se denomina el control militar de la frontera. Se van a desplegar 2.120 nuevos efectivos, nuevas unidades, nuevos soldados y policías para el control de la frontera. Ahí habrán soldados de tierra, también de mar, infantes de marina, también de la Fuerza Aérea, y tendrán como principal objetivo mejorar el control sobre las trochas que son utilizadas para todo el comercio ilegal y para el tráfico ilegal de personas. También se ha decidido fortalecer todo lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, porque el crimen organizado ha querido fortalecerse aprovechando esta situación de las fronteras y aprovechando estos problemas. Ya pusimos en funcionamiento una operación que se denominó la Operación Esparta. El eje central queda aquí en Cúcuta, pero es para toda la frontera. Está totalmente articulada esta operación con el resto de las Fuerzas Armadas, es decir, con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Esto es de la policía principalmente. Aquí hay unidades especiales, más de 400 unidades, más de 400 policías en materia de inteligencia, de policía judicial y diferentes grupos de choque con el objetivo específico de la lucha contra el crimen organizado. Y esta Operación Esparta está a cargo del general Barrera, que fue designado hace muy poco como director de la inteligencia de la policía. Es un oficial que conoce muy bien el funcionamiento de estas organizaciones criminales y por consiguiente sabe muy bien cómo combatirlas. Ya nos ha dado muy buenos resultados. En total vamos a agregarle más de 3.000 nuevas unidades, nuevos soldados, nuevos policías a este control adicional de la frontera y a reforzar la seguridad. Pero así como vamos a ser más severos en los controles y en materia de seguridad, también somos y debemos ser solidarios con los migrantes. Ya la semana pasada se abrió un centro para atender a los migrantes que van de paso en esa primer centro. Hay 250 camas con las Naciones Unidas, y quiero agradecerle a Naciones Unidas, a su representante permanente, el doctor Martín Santiago, al secretario general de Naciones Unidas, que nos honró con su visita hace muy poco. Quiero agradecerle a las Naciones Unidas su
interés y su apoyo, porque con ellos vamos a trabajar de la mano. Ellos saben muy bien, o por lo menos mucho mejor de lo que nosotros sabemos, cómo afrontar este tipo de problemas. Y con ellos vamos a poner en funcionamiento un centro de atención al migrante. Para ese centro ya tenemos el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, tenemos el apoyo de ACNUR, tenemos el apoyo de la Organización Internacional de Migraciones, ya tenemos un lote que puso a nuestra disposición el señor gobernador. Tendrá capacidad inicialmente para atender 2.000 personas, pero lo vamos a construir de forma modular para ir creciendo si las necesidades así lo señalan. Por otro lado, no vamos a permitir que empresarios inescrupulosos abusen de los migrantes venezolanos, que abusen ofreciéndoles salarios de miseria, que además esos salarios de miseria atentan también contra el empleo de los colombianos. Por eso, con el Ministerio de Trabajo ordenamos que todos los inspectores de trabajo, que por cierto los hemos duplicado en número para ser más efectivos, tienen la instrucción de inspeccionar y sancionar cualquier abuso contra los migrantes venezolanos en materia de contratación o en materia de trabajo. También en materia de coordinación, generalmente este tipo de situaciones requiere una articulación, una coordinación importante por parte de las entidades del Estado y un seguimiento permanente. Establecimos entonces una especie de junta directiva, un subgabinete para vigilar este problema y para afrontar este problema. Está integrado por la canciller, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el ministro de Defensa, el ministro de Salud, de Trabajo, de Comercio, de Educación, así como la, el ICBF y una entidad muy importante, que es la Unidad de Gestión de Riesgo. Donde estamos es una instalación de la Unidad de Gestión de Riesgo. Va a haber un gerente que vamos a traer de la oficina que tiene Colombia ante el BID, Felipe Muñoz, llega el domingo y él va a estar encargado de articular y coordinar todo el trabajo que vamos a hacer hacia adelante para afrontar este problema. Desde el principio hemos sido solidarios con los venezolanos y seguiremos siendo solidarios, brindando atención, por ejemplo, en salud. Más de 112.000 vacunados, se han atendido más de 25.000. El propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha atendido 23.000 niños, también a 890 mujeres gestantes que han sido atendidas. En educación hay cerca de 10.000 niños venezolanos que están estudiando en colegios públicos del país. Los niños van a seguir recibiendo la educación y van a seguir recibiendo el acompañamiento del ICBF siempre y cuando estén registrados. Por eso la importancia de ese registro en las personerías, en las defensorías. Los papás de los niños deben registrarse para que esos niños efectivamente puedan mantenerse en el colegio o puedan ser atendidos por el ICBF. Estamos también comprometidos con la seguridad y ya es algo más local. Todo esto es común a todos los departamentos y municipios de frontera. Aquí en Cúcuta, en Norte Santander, pues también hemos hecho una labor muy importante para poder generar más actividad económica y generar más empleo, que es uno de los temas prioritarios en este tipo de situaciones. En materia de infraestructura de seguridad se han invertido cerca de 80.000 millones de pesos. En materia de seguridad aquí se han invertido en
cámaras de seguridad, se están construyendo 3 estaciones de policía, una de ellas está lista ya para inaugurar en los puntos más problemáticos de la ciudad, y avanza con rapidez la construcción. Yo vine aquí a iniciar esa construcción del búnker de la Fiscalía, valor de más de 52 mil millones de pesos. Seguimos también golpeando las finanzas ilegales. Nos han pedido más contundencia en materia de seguridad, más controles. En materia de seguridad, la Fiscalía, la DIAN, la POLFA, ocuparon ayer 22 propiedades en las que se vendía combustible de contrabando. Y por primera vez, eso no se ha hecho nunca, van a pasar a extinción de dominio los bienes que fueron incautados, no solamente en Cúcuta, sino en Tibú, en Los Patios, en Villa del Rosario. El valor de las propiedades asciende a más de 4.500 millones de pesos. Se presentaron cerca de 14 capturas. El nuevo director de la POLFA, que es ese grupo de la policía encargado de la lucha contra el contrabando, es el general Juan Carlos Buitrago, un oficial que yo conozco personalmente hace mucho tiempo, que ha dado unos resultados extraordinarios, y le he dado las instrucciones de que redoble los esfuerzos en la lucha contra el contrabando, sobre todo el contrabando en la frontera. El año pasado, aquí en Norte Santander, se decomisaron casi 900 mil galones de combustible. Vamos también a redoblar los esfuerzos. Ahora bien, el empleo. ¿Qué vamos a hacer para generar más empleo, que es una necesidad sentida? Ya se dispusieron más de 1.000 millones de pesos para apoyar a 100 empresas del sector de la confección. Afortunadamente, Norte Santander está volviendo a recuperar esa actividad que es tan intensiva en mano de obra. Hay un convenio con Inexmoda, con la Cámara de Comercio aquí de Cúcuta, con la Alcaldía también aquí de Cúcuta. Vamos a acelerar la puesta en marcha de los beneficios de los municipios que se denominan del SOMAC, de las zonas más afectadas por el conflicto. Aquí hay uno en Zulia. Vamos a hacer un esfuerzo especial para traer inversión a ese municipio, y estamos estudiando la posibilidad de extender esos beneficios a los demás municipios de frontera. A través de Bancoldex vamos nuevamente a abrir una nueva línea de crédito para ayudar a las pequeñas y medianas industrias por 50 mil millones de pesos. La pasada línea de crédito parecida a la que vamos a abrir, con términos blandos, con condiciones muy favorables, fue muy exitosa, se acabó hace más de un mes. Vamos a reabrirla para ofrecer esa ayuda. El Servicio Nacional de Empleo va a hacer un seguimiento muy meticuloso de cuántos puestos de trabajo están disponibles para ofrecerlos y hacerles publicidad. Y en este momento tenemos 1.082 vacantes en Norte Santander. Hay 1.082 puestos de trabajo disponibles para que cualquier trabajador o trabajadora lo ocupe. De esos 902 en Cúcuta, hay localizados 114 solicitudes en Arauca de personal, o sea, puestos de trabajo, 875 en Cesar, 302 en La Guajira. Adicionalmente, el Departamento de Prosperidad Social tiene 7 mil millones de pesos para ayudar a las poblaciones vulnerables en emprendimientos, de empresariales. 3 mil millones serán aquí en Norte Santander, 3 mil millones en La Guajira, 1.500 en Arauca. En ganadería hay un problema con el ganado, lactosa. Ya se encontró una solución. Se va a garantizar la comercialización de la carne hacia el interior.
se va a cofinanciar para el desposte con Fiogán, se va a dar un subsidio para el transporte hacia Bogotá y hacia Bucaramanga, y se van a poner más controles al contrabando. También algo parecido se va a hacer con la leche, que también tiene ese problema. Ya se encontró una solución similar, o sea que ese problema que tenían los ganaderos y la leche encontró una solución, porque encontramos una salida a esa carne que estaba en cierta forma retenida. Se van a autorizar para transportar los excedentes de leche hacia las plantas de pulverización. En materia de infraestructura, hay muchos recursos disponibles. 66 mil millones están listos en materia de regalías para invertir en vías terciarias. Ya vamos a acelerar ese proceso. Vamos a hacer un plan de choque generando empleo para los llamados camineros. Esa es una idea que el ministro de Transporte puso en marcha al comienzo del gobierno con mucho éxito. Eso es para el mejoramiento y limpieza de vías. Ahí vamos a generar 1,000 empleos adicionales. Hay 32 obras listas para contratar a través del Departamento de Prosperidad Social por un valor de 58 mil millones de pesos. Les advertimos a los alcaldes, al gobernador, que si no se licitan estas obras antes de junio se pierde la plata. Vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que así sea. Ahí solo con eso se van a generar 1,100 empleos adicionales. Una noticia pues que ustedes conocen pero que no se ha materializado: ya por fin comienza la construcción del acueducto en Cúcuta de Villa del Rosario. Ahí, como ustedes saben, se va a beneficiar más de 300 mil personas, y eso va a generar 5,400 es una inversión de 400 mil millones de pesos, y va a generar 1,300 empleos que vamos a asegurarnos que sea de la región. Fuera de eso, el alcantarillado de Villa del Rosario, 8.500 millones, que va a beneficiar a 130 mil personas. Otro de los problemas, el problema de la salud. Estamos invirtiendo cerca de 20 mil millones de pesos. Va a haber una nueva torre en el Hospital Mental de Cúcuta. El departamento va a tener 22 ambulancias nuevas. Vamos a completar la dotación del Hospital de Entibú y estamos reforzando la infraestructura hospitalaria de todo el departamento. Yo entiendo, como presidente de los colombianos, las dificultades, las preocupaciones, las angustias que tienen los colombianos en general, pero sobre todo los habitantes de la frontera en particular, con esta situación. Estamos, como les decía al principio, afrontando una situación nueva que no conocíamos, y necesitamos enfrentarla juntos. Aquí tenemos que unirnos todos, porque es un problema de todos. Con autoridad, porque la autoridad siempre tiene que estar presente. Con mayores controles, pero también con generosidad. Estoy seguro que vamos a poder afrontar este problema y salir adelante. Este no es un problema solamente del gobierno. Es un problema de todo el país, de todas las instituciones del Estado. Y todos debemos trabajar en forma mancomunada. Solo así seremos exitosos. Y este es un llamado también a los organismos de control. Aquí lo que se trata es de ayudarnos mutuamente, a que ellos cumplan con su deber y que nos ayuden a cumplir con el nuestro. Trabajemos juntos. Venezuela fue muy generosa con Colombia cuando los colombianos quisimos irnos a buscar una mejor vida. Los millones de colombianos que quisieron irse para Venezuela a buscar una mejor vida, nos abrieron sus brazos, nos abrieron sus puertas. Nosotros también debemos ser generosos con Venezuela en estos momentos de dificultad. Por eso yo les pediría a todos los colombianos que evitemos, en la medida de lo posible, la xenofobia,
evitemos esas actitudes hostiles contra los venezolanos. Es muy fácil manipular el dolor de la gente. Y yo les pido a los candidatos que en este momento están en campaña que no utilicen esta situación para exacerbar y explotar el miedo con fines electorales, el dolor con fines electorales. Esta crisis que vive Venezuela nos deja situaciones desgarradoras. Ayer la directora del ICBF nos decía 22 niños abandonados ahí en la calle, abandonados. Sus padres no les tienen ninguna consideración. Esto es una tragedia, una tragedia. Por eso yo desde aquí también quiero repetirle al presidente Maduro. Estos son los resultados de sus políticas. No es culpa de los colombianos. Y es el resultado de su negativa a recibir ayuda. Ayuda humanitaria que se las hemos ofrecido en todas las formas. No solamente Colombia, la comunidad internacional. Una vez más le insisto que nos permita a los colombianos ayudar. A toda la comunidad internacional ayudar. Ayudarle a los venezolanos a que no sigan sufriendo, por lo menos por hambre y por falta de medicamentos. Le decía yo a los norteamericanos que el mejor muro es ayudar a Centroamérica a su desarrollo. La mejor forma de solucionar este problema, por lo menos en el corto plazo, es permitir la ayuda humanitaria para que la gente no tenga que venir a Colombia o a Brasil o a tantos países donde están migrando simplemente para buscar cómo vivir, cómo alimentarse o cómo curarse de alguna enfermedad. Finalmente, así como le pido a los colombianos ser tolerantes y generosos con los migrantes, también les pido que seamos tolerantes y generosos entre nosotros mismos, porque no creo que le convenga a la democracia y todos tenemos que rechazar esas agresiones que están sufriendo algunos candidatos y específicamente los candidatos de las FARC. Que la campaña política sea una oportunidad para debatir ideas y escoger propuestas pensando en el futuro. Tenemos como colombianos un gran futuro. Este país es un país maravilloso que tiene todo por delante. Y no podemos permitir regresar al pasado, un pasado de agresiones y violencia que durante tantos años ensombreció nuestra vida política. Como el Papa Francisco nos lo dijo con tanta claridad y emoción, demos el primer paso hacia la reconciliación. Este es el momento de mostrarle al Santo Padre que los colombianos estamos oyendo su mensaje. Muchas gracias. Muy bien, son las declaraciones del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien dijo que esta es una situación sin precedentes, anunció más controles migratorios y más estrictos y habló sobre tres principios rectores: entrada controlada, ordenada y dentro de la legalidad. Asimismo, también habló sobre la caracterización de los venezolanos que ya están en Colombia. Dijo que esta se realizará en personerías y defensorías y dijo que los migrantes venezolanos tendrán 2 meses para sacar este registro, que será gratuito y les permitirá definir su estatus migratorio. Estas algunas de las conclusiones del mandatario de todos los colombianos, pero conozcamos más acciones y medidas que serán tomadas por el gobierno nacional, algunas de ellas en el tema de migración. El gobierno